30 de enero es el Día de la Solidaridad y queríamos explicaros cómo podéis educar en valores. Así que toma nota. En el sistema educativo español estamos muy acostumbrados a educar a los niños en lengua, literatura, lenguaje, gramática, sintaxis, también en historia, música y otras artes, y por supuesto en geografía, historia y otros contenidos curriculares. Por otro lado, es muy importante que podamos educar en otro tipo de sistemas, ¿no? Queremos hablar de los valores que se transmiten desde casa, ¿no? Desde la familia, como pueden ser la lealtad, la cooperación y la ayuda, también la solidaridad y el compañerismo, y por supuesto la gratitud y el amor y la fraternidad. Todo este conjunto de habilidades que los peques aprenden en casa, es importante que los papás también lo llevéis dentro, si no, no se puede educar, porque no se puede enseñar algo que no se tiene. Si complementamos lo que los niños aprenden en el colegio con lo que aprenden en casa de vosotros, puede dar lugar a una educación mucho más completa. Así que espero que hayáis tomado nota.